La juventud está comprometida a seguir el legado de nuestros antepasados, para seguir defendiendo las conquistas y victorias que nuestro pueblo ha alcanzado a lo largo del tiempo, siempre con la misma fuerza y valentía. El 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Al conmemorar esta fecha histórica de nuestros pueblos, a través de su nombramiento, se han ido evolucionando nuevos hechos históricos que van surgiendo a base de investigación. Nuestros países fueron colonizados por España. La resistencia de nuestros pueblos aborígenes ante la corona española fue catastrófica, hasta llegar al exterminio de nuestros pueblos. En el contexto actual, la resistencia que vivimos es la de las no intervenciones e injerencias a causa del yanqui invasor, que como citaba Darío en su poema a Roosevelt, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Aunque hoy, en la resistencia no se da en el contexto de guerra, se continúa la batalla constante por la restitución de nuestros derechos, en combate contra la pobreza, la injusticia y la discriminación racial, así como por el cuidado de la Madre Tierra. La celebración como Día de la Hispanidad y Día de la Raza, ya en el 2007, el gobierno sandinista, presidido por el comandante Daniel Ortega, acordó sustituirlo por el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, como parte de las políticas de inclusión y restitución de derechos. Para esta fecha, se realizan diversos eventos como demostraciones musicales, ferias, bailes, declamaciones y degustaciones gastronómicas, que tienen como objetivo mantener vivo el patrimonio cultural de estos pueblos. El Estado de Nicaragua reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad cultural.